Grupo Alabanza, que me siguen por donde quiera que voy, gracias a Dios, y también al coro. Qué cosa tan hermosa tener el coro, es la primera vez que se trajeron el coro. Gloria a Dios, hacen muy ameno el programa y estoy muy contento de que hayan venido a cantar aquí a las reuniones. Esta noche vamos a estudiar sobre el vino de Babilonia. Pero antes de estudiar sobre el vino de Babilonia, queremos pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Nunca debemos abrir la palabra del Señor sin orar. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el hermoso día que nos has concedido. Gracias ahora por el privilegio de encontrarnos contigo aquí en este lugar. Te damos gracias que vivimos a donde podemos adorarte en plena libertad. Sabemos que pronto llegará el día cuando eso no será posible. Ayúdanos a aprovechar estos momentos ahora mientras podamos. Pedimos que bendigas el estudio de tu santa palabra. Que tu Espíritu esté presente en nuestro medio. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar leyendo el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis y vamos a conectarlo esta noche con el mensaje del primer ángel un poco más adelante. Dice allí en Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Voy a parar un momento allí. ¿Por qué cayó Babilonia, la gran ciudad? Aquí viene la razón. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué cayó la gran Babilonia? Porque ha dado a todas las naciones a beber del vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa eso? Vino del furor de su fornicación. Bueno, lo primero que queremos estudiar esta noche es que Babilonia tiene un significado amplio y un significado más limitado. En primer lugar, encontramos que Babilonia, en el sentido amplio de la palabra, se refiere a una triple alianza, una alianza entre tres poderes que van a gobernar el mundo al final de la historia. Estos tres poderes constituyen Babilonia en el sentido más amplio de la palabra. Los tres en conjunto son Babilonia. Pero vamos a encontrar también que Babilonia tiene un sentido más limitado. Se aplica especialmente a uno de estos tres. Así que en el sentido amplio, tres poderes que van a dominar el mundo son Babilonia. En el sentido más limitado, uno de los tres es el poder que va a llevar el liderazgo de esta triple coalición. Vamos a leer en cuanto a estos tres poderes en Apocalipsis 16, el versículo 13 y 14 y luego el versículo 19. Apocalipsis 16, 13 y 14 y el versículo 19. Y mientras ustedes están buscando eso, quiero mencionarles que he traído un material muy, muy valioso. Hace unos años enseñé una clase ancla sobre los mensajes de los tres ángeles. 37
sesiones de una hora cada sesión, donde estudio en detalle cada frase de los mensajes de los tres ángeles. Un tema sobre qué significa temer a Dios, otro tema sobre cómo darle gloria, otro tema sobre la hora del juicio, otro tema sobre adorar al Creador. Así sucesivamente, 37 capítulos. Y he traído un buen número de esos manuales aquí que están disponibles a la entrada. Así que si ustedes han venido esta noche, van a escuchar el tema, probablemente van a entender el tema, pero de aquí a unos 3 o 4 días van a olvidar mucho de lo que estudiamos aquí esta noche. Así que les recomiendo que consigan ese manual donde está el tema de anoche, el de esta noche y 35 temas más sobre Apocalipsis, primordialmente 12, 13 y 14. Ahora vamos a leer Apocalipsis 16, 13 y 14. Fíjense los tres poderes. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del... Ahí está la triple alianza. Los tres son Babilonia, en conjunto, en el sentido más amplio. Más adelante vamos a hablar del sentido más limitado. Y luego dice, de la boca salen tres espíritus inmundos a manera de ranas, que el versículo 14 dice que son espíritus de demonios. Es decir, esta triple alianza es controlada por demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, los gobernantes civiles, en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que es la batalla de Armagedón. Es decir, esos tres espíritus inmundos que controlan a esta triple alianza, dragón, bestia y falso profeta, van a reunir a todos los reyes del mundo para batallar en contra del Dios del cielo. Pero va a llegar un momento en que esta coalición se va a desbaratar en tres partes. Es decir, van a terminar peleando uno con el otro, donde antes estaban unidos en sus propósitos. Noten el versículo 19 del mismo capítulo, capítulo 16 y el versículo 19. Y la gran ciudad, ¿cuál es la gran ciudad? Babilonia. La gran ciudad fue ¿qué? Oh, dividida. Antes, ¿cómo estaba la gran ciudad? Unida. Ahora, ¿qué va a pasar? La gran ciudad fue dividida ¿en cuántas partes? En tres partes. ¿Cuáles son las tres partes? El dragón, la bestia y el falso profeta, según el contexto. Es decir, donde antes estaban unidos, ahora la coalición se va a dividir. Ya no van a estar unidos. Así que dice, la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y ahora fíjense cuál es la ciudad, la gran ciudad. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Dios también tiene un vino que le va a dar a la gran Babilonia cuando la gran Babilonia se desintegre en tres partes, donde antes las tres partes estaban unidas. Ahora, estos tres poderes no aparecen por primera vez en el capítulo 16. Estos tres poderes aparecen primero en Apocalipsis 12 y 13 y luego en el capítulo 16 y los vamos a seguir de nuevo en el capítulo 19. Ahora, vamos a repasar los tres poderes que se mencionan en Apocalipsis 12 y 13, que son los mismos poderes que leímos ahora del capítulo 16. ¿Cuál es el primer poder? El primer poder es el dragón. Y vamos a encontrar que el dragón representa ¿quién?
El dragón representa a Satanás, pero escuchen bien. Representa a Satanás obrando a través de los poderes civiles de la tierra. Es decir, el dragón es Satanás, el que está detrás de todo. Pero es Satanás usando los gobiernos del mundo para cumplir sus propósitos. Y vamos a dar la evidencia de eso dentro de unos momentos. El dragón le entregó a la bestia del mar, en Apocalipsis 13, la primera parte, hay una bestia que se levanta del mar y dice que el dragón le entrega a la bestia que se levanta del mar su poder, su trono y su autoridad. Y entonces ahora, como el dragón le dio el reino a la bestia del mar, ahora la bestia del mar gobierna. Y según la profecía, gobierna este poder, esta bestia del mar gobierna por 1260 años. O Daniel dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y Apocalipsis 13 dice por 42 meses, que es el mismo periodo de tiempo. Son 1260 años. Así que el dragón le da su trono, su poder y su autoridad a la bestia. La bestia entonces gobierna 1260 años y al final de los 1260 años, la bestia recibe una herida mortal y por un periodo pierde su poder. Pero luego pasa algo interesante. Después que la bestia está fuera de comisión por un tiempo, entonces se levanta otra bestia de la tierra, ya no del mar. Es la segunda bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. Se levanta esta bestia de la tierra, también se conoce como el falso profeta, dicho sea de paso. Y esta bestia que se levanta de la tierra, escuchen bien, esta bestia que se levanta de la tierra, le restaura el poder a la bestia que recibió la herida mortal. Es decir, la segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia que se levanta de la tierra, y ya vamos a identificar qué representan estas bestias, pero la bestia que se levanta de la tierra, su único propósito es devolverle el poder a la bestia del mar que recibió la herida mortal. ¿Vamos bien o no? Ahora, esto lo vamos a notar claramente a medida que estudiemos los versículos a donde se describe esto. Ahora quiero decir algo sobre Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 también menciona tres poderes. Son los mismos tres poderes de Apocalipsis 12 y 13 y Apocalipsis 16, pero tienen diferente nombre. En vez de la bestia, en Apocalipsis 17 habla de una ramera. La bestia de Apocalipsis 13, la bestia del mar, es lo mismo que la ramera. La bestia que se levanta de la tierra se le llama el falso profeta. Y en vez del dragón están los gobiernos del mundo, los reyes de la tierra. Es decir, en Apocalipsis 12 y 13 es dragón, bestia y la bestia de la tierra. En Apocalipsis 17, en lugar de la bestia, la ramera. En lugar del dragón, los reyes de la tierra. Y en lugar de la bestia de la tierra, el falso profeta. Es decir, en Apocalipsis 17 se le da un diferente nombre, pero son los mismos tres poderes. Ahora, ustedes podrían decir, Pastor Borg, ¿cómo es que usted dice que el dragón de Apocalipsis 12 son los mismos reyes de Apocalipsis 17? ¿Cómo puede decir eso? ¿Por qué no dice dragón también en Apocalipsis 17? Le voy a dar la razón. En el libro de Apocalipsis, el dragón primero representa a Satanás. Pero siempre Satanás obrando a través de los gobernantes, de los reyes de la tierra.
En un sentido, los reyes de la tierra también son el dragón. Son los emisarios de Satanás, del dragón. Ahora les voy a dar la evidencia de eso. En Ezequiel 29:3, y no tenemos tiempo de leer todos los versículos, yo los tengo aquí todos escritos, más fácil para mí leerlos que para ustedes conseguirlos, tan rápido que los presento. Pero en Ezequiel 29:3, ¿sabe a quién se le llama el gran dragón? Faraón, un gobernante civil. Dice allí en Ezequiel 29:3, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Un gobernante civil se le llama, un rey se le llama, ¿qué cosa? Gran dragón, el mismo nombre de Satanás. Además de eso, yo pregunto, ¿quién quería matar a Jesús cuando Jesús nació? ¿Quién quería verlo muerto? Bueno, ¿fue primordialmente Herodes el que quería verlo muerto? No, ¿quién quería verlo muerto? Satanás. El dragón Satanás usa a Herodes, el gobernante civil, para cumplir sus propósitos. Herodes es el dragón del dragón, podríamos decir. Note en Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 14, dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón se paró al lado de la mujer para devorar al niño, que en este caso es Jesús. Yo pregunto, ¿Satanás se paró al lado de la mujer en persona? No. ¿Cómo se paró al lado de la mujer? A través de un gobernante, de un rey. Note lo que dice Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Así que Satanás es el dragón en mayúscula, mientras que los gobernantes son el dragón en minúscula. Son el dragón del gran dragón. Es importante eso. Así que en Apocalipsis 13, cuando dice que el dragón le dio su trono y su autoridad a la bestia, es Satanás el que está detrás, pero en realidad es el imperio romano que le está dando su poder a la bestia. Es una transición entre Roma pagana y Roma papal. Roma pagana le da su reino, autoridad y poder a Roma papal. El dragón Satanás, usando a Roma, hace precisamente esto. La hermana White escribió en El conflicto de los siglos, página 491, de modo que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido secundario es un símbolo de Roma pagana. Así que el dragón de Apocalipsis 12, que quiere matar al bebé, es Roma pagana, de quien el papado recibe su poder. Ahora también en el libro Testimonios para los Ministros, página 36, escuchen esta cita significativa del Espíritu Profecía. Los reyes, príncipes y gobernantes. ¿Quiénes son ellos? ¿Poderes religiosos o poderes civiles? Poderes civiles. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y son representados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son representados por el dragón? Los reyes, los príncipes y los gobernantes. Porque Satanás usa los poderes civiles, él está invisible a los ojos, pero él influye sobre los gobernantes civiles para cumplir sus propósitos. Y en El conflicto de los siglos, página 58, la hermana White escribió, en el siglo VI, el papado, siglo VI es el año 538, en el siglo VI el papado se había establecido firmemente.
El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, es decir, en Roma, y el obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo, que es el dragón en este caso, el paganismo había cedido su lugar al papado. ¿Quién le dio el poder al papado? ¿Fue Satanás o fue el Imperio Romano? Satanás a través de el Imperio Romano. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Así que, ¿qué representa el dragón? El dragón representa primeramente a Satanás, pero en sentido secundario representa los poderes civiles que usa Satanás para cumplir sus propósitos, los gobiernos. En el caso del dragón en Apocalipsis 12, se trata de Roma imperial dándole su puesto a Roma papal. ¿Vamos bien o no? Ahora, tenemos un segundo poder. No solamente tenemos el dragón, sino que tenemos también a la bestia que se levanta del mar, que representa lo mismo que la ramera en Apocalipsis 17. La bestia del mar representa lo mismo que la ramera en Apocalipsis, el capítulo 17. Ahora, ¿qué características tiene esta bestia que recibe su poder del dragón, de Satanás, obrando a través del Imperio Romano? Voy a darles las características y ustedes van a saber a qué poder se refiere. En primer lugar, es una bestia que recibe su trono y su autoridad del Imperio Romano. Es decir, tiene que ser un poder romano. En segundo lugar, gobierna por 42 meses. 42 meses por 30 días cada mes da ¿cuánto? 1260. Y tiempos, la mitad de un tiempo, tres tiempos y medio, multiplicados por 360 días cada año, ¿cuánto les da? 1260 días. Y por si acaso, también hay una profecía que dice que este poder gobernó 1260 días. La Biblia lo dice en tres maneras: 42 meses, tiempo, la mitad de un tiempo, y 1260 días. Es decir, después que este poder recibe su trono y su autoridad de Roma imperial, gobierna por 1260 años. Esta bestia habla blasfemias contra el Altísimo. Esta bestia persigue a los santos del Altísimo. Todo esto está en Apocalipsis capítulo 13. Esta bestia, según Daniel 7, piensa que puede cambiar la ley de Dios. Esta bestia lanza un ataque contra el santuario. Al final de los 1260 años, esta bestia recibe una herida mortal suministrada por la espada. Y por un periodo de tiempo, esta bestia queda fuera de acción con una herida mortal suministrada por la espada. Pero luego vamos a encontrar que después de un tiempo, cuando, digamos, está moribundo, después de un periodo inactivo, se levanta una segunda bestia de la tierra para ayudar a la bestia que recibió la herida, para que se le sane la herida. ¿Qué poder representa esta bestia que se levanta del mar? Por las características, solo hay un poder: Roma papal. Yo pregunto, ¿Roma papal recibió su poder del imperio anterior, del Imperio Romano? Sí. ¿Gobernó 1260 años? Sí. ¿538 a 1798? ¿Habló blasfemias contra Dios? ¿Qué es blasfemia? Es cuando un poder dice que es Dios en la tierra y dice que puede perdonar pecados. ¿El papado cree eso? Sí. ¿Persiguió el papado a los santos del Altísimo a través, por ejemplo, de la Inquisición? Sí.
Pensó que podía cambiar la ley. En vez del sábado, instituyó ¿qué? El domingo como día de reposo. Lanzó un ataque contra el santuario, le quitó el puesto a Jesús como intercesor y como único sacrificio. Sí, Señor. Recibió una herida mortal al terminar los 1260 años en el año 1798. Sí. Y por un periodo, el papado no ha podido perseguir como lo hacía durante los 1260 años. Sí. Pero ¿qué va a suceder? Su herida mortal va a ser sanada y entonces se va a portar en el futuro como se portó en el pasado. Se va a levantar la persecución contra el pueblo de Dios. Ahora hablemos de la bestia que se levanta de la tierra para sanarle la herida a la bestia que se levantó del mar. Vamos a ver que esta bestia, todo lo que hace es para beneficiar a la bestia que se levantó del mar, para restaurarle el poder al papado. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Ustedes pueden leer todas estas características en Apocalipsis 13. Dice allí que la bestia de la tierra usará toda su autoridad para que la gente adore a la primera bestia. Dice que impondrá la autoridad de la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia, en honor a la primera bestia, e impone la marca de la primera bestia. Me da la impresión de que esta bestia que se levanta de la tierra, su único fin es glorificar a la bestia anterior y devolverle el poder que perdió. Este poder es representado por la ramera de Apocalipsis 17. Pero en Apocalipsis 17, este poder, la bestia que se levanta de la tierra, en realidad tiene otro nombre. Y el nombre es las hijas de la ramera. Así que en Apocalipsis 12 y 13, el dragón representa Roma imperial, le da su trono, poder y autoridad a la bestia del mar, al papado. El papado recibe una herida mortal, queda fuera de comisión. Los últimos 200 años no ha podido perseguir como hacía durante los 1260 años. Y luego, después de un periodo donde está convaleciendo, se levanta la bestia de la tierra, que es lo mismo que las hijas de la ramera, y esta bestia de la tierra le devuelve el poder a la primera bestia, sanándola de su herida mortal. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 17 y necesito decirles algo. Aunque Babilonia se aplica a los tres, porque fíjense que dice que hay tres: dragón, bestia, falso profeta, reyes, ramera, hijas de la ramera. Los tres en conjunto son Babilonia. Hay uno de estos poderes que está controlando y dirigiendo a los otros dos poderes. Los otros dos poderes son solamente títeres de este poder. ¿Y a cuál poder me refiero? Bueno, déjenme contarles un poquito de una historia que encontramos en el Antiguo Testamento y en la muerte de Juan el Bautista. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Elías. ¿Quién quería la muerte de Elías? ¿Quién es el personaje peligroso de la historia? Jezabel. El rey solo, sin que Jezabel influyera sobre él, ¿quería la muerte de Elías? No, solamente porque Herodías, solamente porque Jezabel quería la muerte. Pero ¿a quién tuvo que usar Jezabel para cumplir sus propósitos? Tuvo que influir sobre el rey y sobre los falsos profetas para buscar a Elías donde lo podía conseguir.
tenemos una triple alianza ahí: un rey, una ramera y los falsos profetas que son emisarios de la ramera. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Lo mismo sucede con Juan el Bautista. ¿Quién quería la muerte? Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento. Jesús lo dijo en tres lugares, dijo. No es Elías en persona, pero vino con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién quería la muerte de Juan el Bautista? Herodías es la peligrosa. Ella es la que está maniobrando y controlando y dirigiendo todo. ¿El rey Herodes era enemigo de Juan el Bautista? No, a él le agradaba escuchar a Juan el Bautista. ¿Pero qué tuvo que hacer Herodías? Tuvo que influir sobre su hija para que su hija influyera sobre el rey, para que el rey mandara matar a Juan el Bautista. Esa es la relación de los poderes en Apocalipsis 17. La ramera se alía con los reyes de la tierra para y con sus hijas para acabar con el remanente de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 17, 1 al 6. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera. ¿Por qué se llama la gran ramera? Bueno, es la mismo, es el mismo poder que la gran Babilonia, ¿verdad? Pero fíjense que este es el sentido limitado. Ahora va a hablar de la que dirige todos los movimientos. Los tres son Babilonia. Los tres van a dar su vino a las naciones. Pero hay una que maniobra y dirige todo: la ramera. Ella es Babilonia en el sentido limitado de la palabra. Así que dice: te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son las aguas? El mismo capítulo, versículo 15, dice: las aguas que ha visto son multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Ella se sienta sobre todas las naciones del mundo. Ah, pero hay otro poder aquí. No solo controla las muchedumbres, sino que dice: con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra. Ah, ahora aparecen los reyes de la tierra, que es lo mismo que el dragón. La ramera va a usar los reyes. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ya vamos a hablar del vino. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Fíjense, ahí está interesante. Blasfemia. Que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida, note los colores, de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué nombre lleva esta ramera? Y en su frente un nombre escrito, un misterio, ¿qué? Babilonia la Grande, pero ella es solamente una de las partes de Babilonia. La bestia del mar o la ramera. Los otros dos poderes, la bestia de la tierra o el falso profeta y el dragón o los reyes de la tierra, también son parte de Babilonia, también participan en el conflicto final bajo la dirección de ella. Ah, pero hay otro miembro de la coalición esta. No solamente la ramera fornicando con los reyes, sino que dice Babilonia la Grande, ¿la qué? La madre de las rameras. Ah, tiene hijas. Tienen hijas que nacieron de ella. ¿Saben que yo no conozco a la primera madre que no tenga hijos? Conozco mujeres que no tienen hijos, pero no conozco ni una sola madre que no tiene hijos. En este caso, las rameras son mujeres. Así que son hijas de la ramera. Las hijas de la ramera son lo mismo que hizo Salomé, influyendo sobre el rey. ¿Están conmigo?
Y lo mismo que hizo Jezabel, influyendo sobre Acab. Al final de la historia, la ramera va a influir sobre los reyes para tratar de matar a los fieles de Dios. Y usted dice, ¿es verdad eso? Pues terminamos de leer el pasaje. Dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y vi a la mujer, ¿qué? Ebria con la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora vamos a repasar las características de esta ramera, que en el sentido limitado es Babilonia la Grande, la que se une con los otros dos para manipularlos para cumplir sus propósitos. En primer lugar, ¿qué representa una mujer en las profecías? Una iglesia. Y si es una mujer que fornica con los reyes, significa que está enamorada de los reyes de la tierra en vez de estar enamorada de su esposo, Cristo Jesús. Traiciona a Jesús uniéndose con los poderes civiles de la tierra. ¿Están conmigo o no? Así que esta es una iglesia apóstata. Se siente sobre muchas aguas. ¿Qué son las muchas aguas? Multitud de naciones, lenguas y pueblos. Es decir, el acto de sentarse significa gobernar. Es una iglesia apóstata mundial. En tercer lugar, tiene una relación adúltera con los reyes de la tierra, lo cual significa que está metida en la política. No solo es iglesia, sino que es una iglesia que emplea a los poderes civiles del mundo. Tiene una copa en su mano llena del vino de sus abominaciones. El vino son sus abominaciones. ¿Qué clase de vino es? Vino fermentado, vino adulterado, vino que emborracha. No es jugo de uva, no es Welch's. Y dice que en la copa tiene el vino que son sus abominaciones. Vino, abominaciones son intercambiables. Sino que dice que obliga a las naciones a beber el vino. Hace que beban el vino. Obliga. Fuerza. ¿Por qué se llama el vino del furor? Porque el que no quiere beberlo, se gana la furia de la ramera y de los que beben. Yo la voy a leer citas. Sus colores predilectos son púrpura y escarlata. Hay una iglesia en el mundo que cuando tiene ceremonias, por ejemplo, en el funeral de Juan Pablo II, ¿cuáles eran los colores que predominaban allí? Púrpura y escarlata. Además, es una iglesia que tiene mucho oro, mucho plata, muchas piedras preciosas, mucha riqueza. Tiene hijas que nacieron de ella. Las iglesias protestantes nacieron de la madre y siguen muchas de las prácticas y creencias de la madre. Por ejemplo, creen que el infierno arde para siempre como la madre. Creen que los muertos, cuando mueren, el alma sale del cuerpo como la madre. Creen que el día de reposo es el domingo como la madre. Nacieron de ella y nunca se zafaron de las doctrinas de la madre completamente. Es una iglesia que en su historia emborracha a las naciones con su vino. Además de ser un poder religioso, es un poder político, porque cuando ustedes leen Apocalipsis 17, 18, dice que la ramera también es la ciudad.
Y una ciudad es una entidad política. ¿Cuál es la única iglesia en el mundo que cuadra con esta descripción? Ustedes lo saben. La iglesia romana, la iglesia papal. Una vez yo estaba dando una semana de oración en la Universidad Adventista en Argentina, en Puigare. Y yo prediqué un tema y presenté todas las características de la ramera. Presenté una tras otra, las que les he dado. Pero nunca dije a qué sistema se aplicaba. La próxima mañana, en las entrevistas, porque los alumnos venían a entrevistas durante el día y tenía el tema en la noche, vino una enfermera que era estudiante allí y entró a la entrevista y me dijo: "Pastor, quiero que sepa que usted ofendió a mi iglesia anoche". Y yo la miré y le dije: "Yo anoche no mencioné ninguna iglesia". Y me miró y me dijo: "Sí, pero por las características de Dios, se sabía de qué iglesia estaba hablando". Le dije: "Pues si las características anuncian cuál es la iglesia sin yo decírselo, debe pensarlo. Las características son claras". Ahora, ¿notan ustedes que dice que Babilonia ha caído? ¡Ha caído! ¿Por qué se repite? Porque ha caído de verdad, ¿verdad? Cuando Dios quiere recalcar algo, lo repite dos veces. Le dio a Faraón el mismo sueño dos veces. Y Jesús, cuando quería decir algo muy importante, decía: de cierto os digo". Es decir, eso está hablando de la caída de verdad, verdad, de Babilonia, de la cual no se levantará. Ahora, ¿por qué va a caer Babilonia? Leí el texto al comienzo, pero vamos a leerlo de nuevo. El mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8, dice: "Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad". Y ahora fíjense, la siguiente palabra, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Qué significa por qué? ¿Por qué cayó? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué cae Babilonia? Porque Babilonia le ha dado su vino a todas las naciones y a los reyes de la tierra. Y claro, la pregunta inmediata que surge es: ¿qué representa el vino? No es vino literal. No es una botella de vino que van allá al almacén y compran una botella de vino, que si toman demasiado se emborrachan. En Apocalipsis tenemos símbolos. Las bestias representan poderes. Y el vino aquí es simbólico. Representa algo más allá de lo que es literal. ¿Por qué razón es que Babilonia le da vino fermentado a las naciones? Le voy a decir que representa el vino y luego lo vamos a comprobar. El vino representa falsas doctrinas, falsas enseñanzas que emborrachan espiritualmente a las naciones de tal manera que no pueden comprender ni aceptar la verdad. ¿Cuántos de ustedes han procurado darle un estudio bíblico a un borracho? Es inútil, porque los borrachos se las saben todas.
Usted le puede decir que esto es rojo y el hino es azul. Porque los borrachos saben todo. Tienen el cerebro entorpecido. No pueden pensar claro. No pueden distinguir entre la verdad y el error. Es decir, que esta ramera le da sus falsas doctrinas al mundo. Emborracha a los reyes, emborracha a las multitudes, emborracha a las iglesias protestantes, de tal manera que no pueden distinguir la verdad del error. Ahora escuchen bien. Si la ramera hubiera aceptado el mensaje del primer ángel, no hubiera tenido vino para emborrachar a las naciones. Porque el mensaje del primer ángel tiene el antídoto del vino que emborracha. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Que viene inmediatamente antes del segundo. En primer lugar dice que un ángel vuela a través del cielo con el evangelio eterno. ¿Saben qué es el evangelio eterno? Tres cosas. Número uno, que Jesús fue sacrificado de una vez por todas por los pecados de la raza humana. ¿Qué enseña la iglesia romana? Que Cristo muere de nuevo en cada misa. No de una vez por todas. El evangelio dice que Cristo es nuestro único intercesor. ¿Qué dice la iglesia romana? El sacerdote es el que intercede por los pecadores. La Biblia dice que somos salvos por la justicia única de Cristo, mientras que la iglesia romana dice que te puedes salvar por tus obras. Sí. La ramera hubiera aceptado estas verdades, no estaría enseñando lo contrario. Si hubiera aceptado el mensaje del primer ángel, no tendría vino para darle a las naciones. Además de eso, el mensaje del primer ángel dice que debemos temer a Dios. Y cuando esa palabra, expresión temer a Dios aparece en la Biblia, se usa sinónimamente con obedecer los mandamientos de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice en Eclesiastés el capítulo 12, porque esto es el todo del hombre. Cuando Abraham fue para sacrificar a Isaac y obedeció a Dios, levantó el cuchillo para clavárselo a su hijo, su mano fue detenida por el ángel y Dios le dijo: Abraham, ahora creo que temes a Dios, porque había obedecido a Dios, aunque Satanás había procurado que desobedeciera a Dios diciendo: Dios dijo no matarás, ¿cómo tú crees que Dios va a mandarte a matar a tu hijo? Trató de sembrarle dudas, pero Abraham obedeció a Dios. Y cuando Abraham fue a Gerar y le dijo a Abimelec que Sara era su esposa, que Sara era su hermana, y no le dijo que era su esposa, Abimelec la tomó como mujer. Y esa noche tuvo un sueño, y el sueño de Dios le dijo: sí, es hermana de Abraham, pero también es la esposa, y no la tomes como tuya o te va a ir mal. Y entonces viene Abimelec y le se queja a Abraham y le dice: ¿por qué tú me mentiste? ¿Por qué no me dijiste toda la verdad? ¿Sabes lo que dijo Abraham? Él dijo: no hay temor de Dios en este lugar, y tenía miedo que me mataran. Donde no hay temor de Dios, la vida está en peligro, la propiedad está en peligro. Es decir, temer a Dios significa guardar los mandamientos de Dios. En segundo lugar, dice que debemos darle gloria a Dios, el mensaje del primer ángel, que significa revelar su carácter. En tercer lugar, dice que estamos ahora en el juicio. ¿Qué enseña la iglesia romana y las iglesias protestantes?
¿No enseñan que el juicio comenzó en cierto momento? El juicio de toda la raza humana comenzó en 1844. Para la iglesia romana y para las iglesias protestantes, el juicio es cuando una persona se muere. Si la persona fue buena, el alma se va para el cielo. Y si fue mala, a quemarse en el infierno. Entonces el juicio es cuando la persona se muere. Pero si la iglesia romana hubiera aceptado la realidad que el juicio comienza en determinado momento, 22 de octubre de 1844, y luego se examinan todos los casos en orden cronológico, no enseñaría que cuando una persona muere, hay algo que sale del cuerpo para un lugar o para otro. Y el mensaje del primer ángel manda a adorar al Creador, y el Creador tiene una señal, el sábado. Si la iglesia romana hubiera aceptado el mensaje del primer ángel, no tendría vino para emborrachar a la gente, sino que tendría jugo Welch's. Jugo de uva, puro. Pero adulteró la doctrina y le dio la doctrina a toda nación. Le dio el vino a las iglesias protestantes, a los gobernantes del mundo, y los gobernantes del mundo no pueden ver cuál es la verdad por la sencilla razón de que están borrachos. Ahora quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía sobre lo que es el vino. Testimonios para los ministros, página 59. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas. El vino del error. ¿Qué es el vino del error? Doctrinas venenosas. Este vino de error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Estos errores y otros similares, porque cuando ella habla de los muertos y habla del infierno y habla del día de reposo, esos son solamente tres ejemplos que está dando, porque dice, estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias, no solamente la romana, las diversas iglesias. Y así se cumple el pasaje que dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora escuchen. Un furor es lo que producen falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. ¿Por qué se le llama el vino del furor de su fornicación? ¿Con quién fornica la ramera? Con los reyes. ¿A quién les da vino? A los reyes. ¿Y qué pasa cuando los reyes beben el vino? ¿Se llenan de qué? De furor. ¿Furor contra quiénes? Contra los que no quieren beber el vino. ¿Están entendiendo el cuadro? Ahora, vamos a especificar cuáles son las abominaciones. Específicamente, dijimos que son falsas doctrinas, que emborrachan a la gente. ¿Saben? A veces uno trata de alcanzar a la gente con el asunto del día de reposo y como que tiene un bloque mental. Uno le dice, bueno, en Génesis se originó el sábado. Ah, pero el apóstol Pablo dice que la ley fue clavada en la cruz.
No, pero entonces trata uno de convencerle. Dice, no, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es como si estuvieran borrachos. Y no les permite discernir la verdad. Algunos finalmente se ponen sobrios después de un tiempo. Dice, wow, ¿por qué yo no entendí eso? Ah, porque estaba borracho. ¿Qué son las falsas doctrinas? ¿Sabe? Por mucho tiempo yo procuré entender qué era el vino con la Biblia sola. Leímos una cita del Espíritu de Profecía, pero yo buscaba en la Biblia la palabra vino. Y en todas las partes donde aparece el vino en la Biblia, es vino literal, del que compra uno en un almacén. Y dice, pero la hermana White dice que son falsas doctrinas, pero no encuentro eso ahí en la Biblia. Y saben algo, todo lo que dice la hermana White está en la Biblia si lo buscamos con cuidado. Lo que pasa es que somos medio flojos y queremos que todo esté ahí en la superficie, todo masticado. Queremos masticar. Y entonces de repente se me ocurrió una idea. Dice en el pasaje que el vino son sus abominaciones. ¿Dice eso? El vino de su fornicación. Y dice que la copa tenía sus abominaciones. Así es decir, el vino son sus abominaciones. Entonces dije, no voy a buscar la palabra vino, sino que voy a buscar la palabra abominación. ¡Wow! Y cuando el Señor me mostró eso, yo dije, ah, ahora sí consigo muy bien lo que es el vino. Y ahora les voy a dar la lista. Primer lugar, confeccionar ídolos e inclinarse ante ellos es abominación. En la iglesia romana hay mucho ídolo. La gente se inclina. Claro que sí. Noten lo que dice, por ejemplo, Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Clarito. No hagas una imagen y no te inclines ante una imagen. Lo prohíbe el segundo mandamiento. Y claro, por eso es que, aunque este mandamiento aparece en la Biblia católica, en el catecismo desaparece. El segundo mandamiento lo sacan de los catecismos, donde le enseñan a los niños para la primera comunión. En la Biblia católica está este contra las imágenes, pero no está en los catecismos. Lo sacan. ¿Y por qué lo sacan? Porque si le enseñan eso a un niño, el niño va a decir, entonces, ¿por qué tenemos la iglesia llena de imágenes? ¿Y por qué la gente se inclina ante las imágenes? Y cuando sacan el segundo mandamiento, y dicen en realidad que es parte del primero, pero en realidad es el segundo, terminan con 9 y por lo tanto dividen el décimo mandamiento en 2. No codiciarás los bienes de tu prójimo, es uno, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, es otro. Codicia es codicia, mis hermanos. No son dos mandamientos, es uno solo. Pero como sacan el segundo, tienen que dividir el décimo para terminar con 10. Y ustedes dicen, bueno, pero ahí no dice que es abominación. Sencillamente dice, no hagas una imagen ni te inclines ante la imagen. Ah, pero en Deuteronomio 7:25, y tengo otros textos aquí que están todos estos en el manual. Solo voy a leer uno. Deuteronomio 7:25 dice, hablando Dios a Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Ahí conéctala. El asunto de hacer imágenes y adorarlas con la palabra abominación. Y Deuteronomio 27 dice,
y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. Esa es parte del vino en la copa, hacer imágenes e inclinarse a ellas, la ramera. Otra abominación es consultar a los muertos, entre otras prácticas ocultistas. Deuteronomio 18, 9 al 12 dice, cuando entres a la, Dios le dice a Israel, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuáles son algunas de esas abominaciones? No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino. La palabra divino no es la mejor traducción, es un medium. ¿Sabe lo que es un medium? Es una persona que pretende poder traer a los muertos. Pero para pensar que tú puedes traer a un muerto para hablar contigo, tú tienes que creer que el alma del hombre es inmortal. Ni adivino, ni mago, un espiritista, ni quien consulte a los muertos. Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica le dice a sus feligreses que le oren a los muertos? ¿Que le oren a María y todos los santos? ¿Pretende poder hablar con los muertos? Según la Biblia, eso es abominación. Es parte del vino. ¿Saben qué más es abominación? Es no hacerle caso a la ley de Dios. La idea de que una persona puede salvarse en sus pecados, porque nadie puede guardar la ley, supuestamente. Fíjense lo que dice Proverbios 28, 9 en cuanto a eso. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Que dice que no, lo único que tiene que hacer es confesarte al sacerdote y él te perdona, pero no tiene que cambiar nada en tu vida. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Y saben qué más es abominación? El otro extremo también es abominación. La idea de que uno puede salvarse por sus obras. Jesús dijo en Lucas 16, 15, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Está hablando de los dirigentes religiosos, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Ustedes se justifican ustedes mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así que decir que uno puede salvarse en sus pecados o que puede salvarse por sus obras, esa es parte del vino. Permítame leerles esta cita extraordinaria del Espíritu Profecía. Conflicto de los siglos, página 629. Conflicto de los siglos, 629. Está hablando de muchos al final de la historia que tienen estos dos extremos: salvarse en sus pecados o salvarse por sus obras. Fíjense lo que ella dice. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Está hablando de los protestantes. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto la Sagrada Escritura como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias
y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. Interesante. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi todo el mundo. El papado, dice la cita, es perfectamente adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi todo el mundo. ¿Y qué son esas dos clases? Los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Dice que el papado complace a ambos. Por ejemplo, si un esposo comete adulterio, él va al confesionario y se confiesa al sacerdote. El sacerdote le dice: ego te absolvo. Problema resuelto, pecado liquidado. Y por sus obras, pues uno puede hacer un peregrinaje, puede pagar cierta cantidad de dinero a la iglesia, y entonces Dios acepta eso en lugar de tu pecaminosidad. ¿Saben que una vez en Colombia yo subí al Cerro Monserrate? ¿Hay algún colombiano aquí? Bueno, no saben, es en Bogotá. Subí a pie. Es largo y tendido. ¿Y saben lo que me impactó? Es que había personas que estaban subiendo el Cerro Monserrate de rodillas, haciendo penitencia, supuestamente para ganar méritos con el Señor. Así que si tú eres católico, te puedes salvar por tus obras o te puedes salvar en tus pecados. Igual. ¿Saben qué más es abominación? La fornicación o el adulterio es abominación. ¿Y qué hace la ramera? Fornica con los reyes de la tierra. Ustedes pueden leer eso, Jeremías 13, 26 y 27, dice que es una abominación, adulterio o fornicación. ¿Saben qué más es abominación? Derramar sangre inocente. ¿Y qué ha hecho la ramera a través de la historia? A través de la Inquisición y otros métodos, en la masacre de San Bartolomé, con los valdenses en el Piamonte, tiene las manos manchadas de sangre. La Biblia dice que derramar sangre inocente es abominación. Es más, Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Saben qué más es? La homosexualidad es una abominación. ¿Saben lo que el Papa ha dicho recientemente? Que en muchos, que en algunos casos, está bien que un hombre se case con un hombre y una mujer con una mujer, y que la iglesia puede hacer ese matrimonio. Ha dicho el Papa presente. Pero la Biblia dice que esa es parte del vino. Porque dice en Levítico 18:2, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Pero ¿saben cuál es la más grande abominación de todos? La adoración al sol. La iglesia romana está obsesionada con el sol. Yo tuve el privilegio de visitar el Museo del Vaticano. Los cálices, las ventanas, los altares, las vestiduras sacerdotales, las imágenes, las copas, todo está lleno de simbolismo solar. Y ustedes dicen, bueno, la iglesia católica no adora al sol, pero adora en el día del sol, que adquirió de los paganos.
Dice, honramos al Señor, la resurrección del Señor el domingo, porque Cristo resucitó. En ninguna parte de la Biblia dice eso. La Biblia dice que el séptimo día es el sábado. Jesús dijo, yo soy Señor del sábado. Y ustedes dirán, pero pastor, no es lo mismo que adorar el sol y adorar en el día del sol. En principio es lo mismo. Le voy a explicar. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó con fines religiosos? ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para fines religiosos? ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Es idolatría. Porque cualquier cosa que el hombre hace para la adoración que Dios no hizo, es idolatría. Así que no importa que adoren un objeto, el sol, o que adoren en el día del sol, que fue creado por el hombre para adoración, es el mismo principio. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia que adorar al sol es abominación? En Ezequiel 8, 16, 17 dice el profeta, él me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban el sol postrándose hacia el oriente. Y luego dice en el versículo 17 que Dios le dice a Ezequiel, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí? Fíjense esta cita que escribió Elena White. Conflicto de los siglos 439 y 440. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las santas escrituras, para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese, escuchen esto, si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa, que es lo que significa la palabra Babilonia, ¿verdad? Pero la fe religiosa parece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado, de la impenitencia del mundo. ¿Cuáles son las doctrinas de la iglesia romana? Algunas de las doctrinas de la iglesia romana que no están en la Biblia o que la Biblia condena. Aquí tengo una lista, la voy a leer rápidamente. El domingo como día de reposo. La unión de la iglesia con el Estado. Jesús dijo, da a César lo que es de César. Dios, a Dios lo que es de Dios. Dios, mi reino no es de este mundo. El bautismo de infantes. El bautismo por aspersión. La cuaresma. La canonización de los santos. La oración a y en favor de los difuntos. El encender velas, el quemar incienso, el rociar agua bendita, el uso de vestimentas sacerdotales, la confesión auricular a un sacerdote, el sacrificio de la misa, el crear e inclinarse ante las imágenes, la práctica de persignarse, el rosario, el celibato, purgatorio, los conventos y monasterios, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, entre otras cosas. O contradicen la Biblia o no están en la Biblia.
La copa está bien llena de vino, ¿sí o no? Llena de vino. Ahora, ¿qué va a pasar? Finalmente, la ramera y sus hijas han convertido en alcohólicos a todas las naciones. Y están tan adictos que les resulta casi imposible comprender y aceptar la verdad para este tiempo. El alcohol espiritual aturde sus sensibilidades espirituales. Es imposible razonar, como ustedes saben, con un borracho. La hermana Wei escribió en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 103 y 104, estas palabras. El error nunca es inofensivo. ¿El error nunca qué? Nunca es inofensivo. Nunca santifica, sino que siempre trae confusión y disensión. Siempre es peligroso. El enemigo de las almas ejerce gran poder sobre las mentes que no han sido plenamente fortalecidas por la oración y establecidas sobre la verdad bíblica. Por eso Dios le ha dado a la iglesia adventista, hermanos y hermanas, un mensaje de amonestación para el mundo. Llamar a la gente a salir de Babilonia. Hoy en día no, hoy en día es más común que queramos unirnos con Babilonia. Pero la Biblia dice que va a venir el tiempo cuando se derrama la lluvia tardía, porque un pueblo preparado, un pueblo consagrado al Señor, un pueblo victorioso, Dios va a derramar la lluvia tardía. Y se va a dar el fuerte clamor. Se encuentra en Apocalipsis 18, versículo 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Y fíjense que esta es una intensificación del mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel dice: ha caído, ha caído Babilonia, porque ha dado el vino a las naciones. Pero aquí el mensaje se intensifica. Dice: desciende del cielo con gran autoridad, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente. Por eso se le llama el fuerte clamor. Con voz potente, diciendo. Se repite ahora el mensaje del segundo ángel. Pero esto es al final de la historia. Ha caído la gran Babilonia. Y fíjese que se ha puesto peor Babilonia. Porque dice, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia, inmunda y aborrecible. ¿Sabes lo que representan las aves? Estaba hablando del lenguaje simbólico. Las aves representan a Satanás y sus ángeles. ¿Recuerdan en la parábola del sembrador, donde dice que parte de la semilla cayó en el camino, y vinieron los pájaros y se llevaron la semilla? Y luego Jesús explica que Satanás quita la semilla. Representa a los demonios. Babilonia va a estar llena de demonios. Estará peor que cuando primero se dio el mensaje. ¿Y por qué va a estar en esta condición? ¿Por qué va a ser habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible? Ahora viene la razón. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer a los que están en Babilonia. No es popular, porque queremos ser políticamente correctos. No queremos inquietar a nadie. Y por eso mucha gente se va a perder, porque nunca supieron. Salid de ella, pueblo mío. ¿Tiene Dios pueblo en Babilonia? ¿Tiene Dios pueblo en Babilonia? Claro.
Porque si no hay pueblo de Dios en Babilonia, ¿por qué dice salir de Babilonia, pueblo mío? La mayoría, la Manahuay dice que la mayoría del verdadero pueblo de Dios está en otras iglesias. Personas que aman a Jesús, les sirven con todo el corazón de acuerdo a la luz que tienen. Pero va a llegar un momento en que ellos tienen que tener toda la luz para poderse mantener firmes en la crisis que pronto vendrá. Ahora, permítame terminar diciéndoles esto. Dios le hizo una recomendación a los reyes, a los gobernantes. Se encuentra en Proverbios 31, 4 y 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. La ramera le da vino a los reyes. Vino espiritual. Falsas doctrinas. Doctrinas adulteradas. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué no? No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¡Wow! ¡Qué tremendos versículos esos! Termino con dos historias. Y solo las voy a contar, tengo los versículos, están en el manual que les mencioné. La historia de Nadab y Abiú. Dios había mandado que cuando entraran fuego al santuario para quemar incienso, tomaran el fuego del altar del sacrificio, porque ese fuego era santo, porque Dios había llovido ese fuego ahí. No me lleven fuego común, Dios dijo. Lleven el fuego santo que yo lloví sobre el altar. Pero la historia dice en Levítico 10 que Nadab y Abiú entraron al santuario con fuego extraño, fuego común, no el fuego santo que Dios había mandado. Y Dios dijo, ah, ¿qué importa? Fuego es fuego. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No. Dice la Biblia que Nadab y Abiú cayeron muertos en el santuario, porque habían tomado lo que era común y se lo presentaron a Dios como si fuera santo. Tenemos el otro lado de la moneda. Belsasar tomó vasos santos y los usó con propósitos comunes. La otra cara de la moneda. Y Belsasar fue destruido esa noche cuando estaba haciendo el banquete. Ahora, si Dios destruyó a Nadab y Abiú porque tomaron lo que era común y lo presentaron como santo, y Belsasar murió por tomar lo que era santo y lo trató como si fuera común, si Dios acepta eso, lo cual no lo aceptó, podríamos decir entonces que Dios acepta el domingo como día de reposo. Fíjense lo que ha hecho el mundo hoy en día. Toman un día santo, el sábado, y lo usan como si fuera común. Y toman un día común de trabajo, el domingo, y se lo presentan a Dios como si fuera santo. Si Dios acepta eso, va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú y a Belsasar. Lo que pasa es que no nos gusta hablar de esas historias sobre la santidad, la violación de la santidad de Dios. No nos gusta leer la historia de Usa. Dios le dio, las manos comunes no toquen el arca. Y las manos comunes de Usa tocaron el arca y cayó muerto en el acto. ¡Wow!
Nadab y Abiú, lo mismo. Belsasar, lo mismo. Violaron la santidad de Dios, lo que Dios había establecido como santo. Ananías y Zafira tomaron dinero santo que habían dedicado a Dios y se quedaron con ellos para sus gastos comunes. Gedeón, que se hizo sacerdote cuando Dios no lo había llamado a eso. Coré, Datán y Abiram, que quieran ocupar un oficio santo para el cual Dios no los había llamado. Todas son historias de que cuando Dios dice que el sábado es santo, es el día que debemos guardar, ese es el día que debemos guardar, no el domingo, el sábado. Pues el día domingo es un día de trabajo. El sábado es un día de reposo. Pero cuando tomamos el sábado con propósitos seculares y el domingo con propósitos sagrados, estamos cometiendo el mismo pecado que todos los casos que les estoy mencionando. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros en primer lugar, como adventistas del séptimo día, debemos respetar lo que es santo. Y debemos amonestar a los cristianos de que hagan lo mismo. Pero primero tenemos nosotros que estar haciéndolo. Porque ¿cómo vamos a amonestar a otros si nosotros no estamos haciéndolo? ¿Entendieron el tema de esta noche? ¿Por qué va a caer Babilonia al final de la historia? ¿Por qué se va a desunir? Porque le dio vino, el vino del furor, un furor que va a tener contra el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no va a estar dispuesto de beber el vino de falsa doctrina. Tenemos que creer en doctrinas bíblicas, cueste lo que cueste. Ahora, mañana, Dios mediante, vamos a estudiar la profecía de Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Génesis 3:15, más detalladamente. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio que vamos a estudiar. Padre, gracias te damos por la claridad de tu santa palabra. Gracias por el mensaje precioso que has dejado a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a sentir pasión por las almas, a mostrarles la verdad como es en Jesús. Danos esa pasión por abrir los ojos a través del Espíritu Santo de los que están buscando la verdad. Ayúdanos a encontrarlos y luego con amor y con ternura hablarles la verdad en una forma clara, pero al mismo tiempo en una forma que no ofenda. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Gracias porque nos acompañas a nuestros hogares después del culto hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Algún himno final? Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar nuestro canto tema para finalizar este
este programa de esta noche, pero mañana recuerden a las 7 de la noche aquí en la iglesia de nuevo. Traigamos nuestros amigos, compartamos estos temas que son tan interesantes, y para los últimos días, recuerden, esta tierra ya casi está llegando a su final, pero sabemos de que si nosotros estamos con nuestro Señor y si le obedecemos y predicamos su palabra, vamos a ser salvos porque Jesús viene pronto. Amén. Contemplar.